Ahora parte nuestra segunda mitad de la conferencia y tenemos este segundo bloque de lujo. De hecho, tengo el placer y honor de presentar a Selva Orejón, que por primera vez está debutando con nosotros en 8.8. Y voy a decir una confidencialidad, quizás, no sé, pero a Selva me la presentó Chema. Así que probablemente Selva es amiga de Chema. Así que, Selva, te quiero agradecer por tu tiempo, porque me imagino que al igual que el de todos, es muy escaso hoy en día. Así que bienvenida a 8.8 Solidaria y muchas gracias por tu apoyo y tu tiempo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Así que sí, soy amiga de Chema y a mucha honra. Así que voy a empezar a explicaros un poquillo quién soy, de dónde vengo y qué es lo que voy a explicar hoy en este tempito que tenemos juntos. Lo primero de todo es decir que para mí es un auténtico placer el poder estar aquí. Bueno, soy una persona que tiene muchísima sensibilidad con las cuestiones humanas. En mi familia tenemos a diferentes personas con diferentes tipos de, en algunas ocasiones, de funcionalidades diversas. Y para mí, pues toda la vida ha sido el convivir con personas que somos completamente diferentes entre nosotras, pero muy iguales. Así que, bueno, desde el equipo que tenemos, que es un equipo absolutamente variopinto, entre psicólogos, criminólogos, generadores de contenido, personas que se dedican bueno, pues al mundo de las artes marciales, otras que se dedican a temas más vinculados únicamente con la ciberseguridad, pues en cualquier caso mi vida es el, no sé, de las cosas más parecidas a un capítulo de Netflix. Así que parte de ello me gustaría poderlo compartir durante el día de hoy para que pudiésemos acercarnos a lo que nosotros llamamos el mercado negro. El mercado negro vinculado a las redes sociales para poder proteger nuestra identidad digital. Voy a ir un poquito a ello. Lo primero de todo es explicar que parte del trabajo que nosotros hacemos, y siempre hablo en plural porque yo no trabajo sola, siempre trabajo en equipo, y la gran suerte que tenemos es que aparte del trabajo que hacemos en el día a día en nuestra empresa, pues también somos profesores en la Escuela de Policía, en el Instituto de Seguridad Pública. Y ahí les impartimos tres asignaturas diferentes, una que es OSINT, que es Open Source Intelligence, Ciberinvestigación y Protección de la Identidad Digital. Les ayudamos a que tanto los miembros de los cuerpos de, y fuerzas de seguridad del Estado puedan estar protegidos, pero también puedan obtener información que pueda ayudar a poder proteger la identidad de las diferentes personas. También trabajamos abiertamente para el Servicio Judicial Español. Hemos dado clases en el Consejo General del Poder Judicial y para otras policías, no únicamente en Cataluña, no únicamente en el resto de España, sino que también hemos dado clases en Portugal y también en Israel. Pues bueno, desde el mes de marzo del año pasado, más o menos, empezamos a ver que había como toda una explosión, no solo del uso y del abuso que se estaba haciendo por parte de las personas que son menores de edad en redes sociales, sino también por parte de muchos personajes públicos que en el fondo también están generando una opinión pública y un estado de opinión de diferentes temáticas y de diferentes sectores. Y fue muy curioso porque empezamos a ver que hay un montón de delincuentes
Y digo delincuentes, que aquí en este foro no hace falta ni decirlo, pero bueno, en otros foros sí que nos hace falta recordarlo, que vamos a diferenciar durante toda esta pequeña jornada entre lo que son delincuentes puros y duros, que en este caso, pues para mí son todas aquellas personas que cometen diferentes tipos de delitos, concretamente basados en el Código Penal que nos toca ahora, en este caso sería el español, porque es donde casi más trabajamos, y que cometen abusos contra no solo cualquier perfil, sino especialmente contra menores de edad. Y esto está yendo completamente en aumento. Veremos cuál es el beneficio que están obteniendo diferentes delincuentes por el hecho de estar hackeando las cuentas, los perfiles sociales, por ejemplo, de Instagram, de Twitter, de TikTok, sino también cuáles son las consecuencias para la identidad digital de estas personas y también de estas empresas de los hackeos que van sufriendo. Y veremos algunas de las diferentes técnicas que utilizamos para poder recuperar estos perfiles en redes sociales, que se está convirtiendo como en uno de los productos casi más, bueno, productos o servicios más estrella de los últimos tiempos. Lo primero de todo, y para entenderlo, tendríamos que explicar cuál es el modus operandi, cómo hackean, por ejemplo, y hemos escogido esta red, Instagram, que es una de las más utilizadas. Lo primero de todo es que la víctima recibe un mensaje privado, un DM, en el que aparentemente le está escribiendo el soporte oficial de Instagram. Lo que hacen es personalizar la fotografía del perfil, personalizan la descripción y el nombre del perfil, pero generalmente cambian también la URL del perfil o puede ser que mantengan la misma en algunos de los diferentes perfiles, pero que el usuario no se da cuenta, porque cuando lo está recibiendo ve que le están escribiendo desde una cuenta que tiene bastantes seguidores, que tiene toda la apariencia de ser la propia página de soporte oficial de Instagram, pero no lo es. Y la cuenta de Instagram que le está escribiendo ese mensaje directo generalmente sería la de un contacto conocido que ya ha sido hackeado y que en algunas ocasiones cuando el perfil está privatizado, por eso puede recibir un mensaje directo de una persona que es conocida, solo que le han cambiado completamente el perfil y es la fiesta del carnaval de los perfiles para ello. En el mensaje privado, generalmente lo que hacen es utilizar un enlace acortado con una URL, bueno, con un dominio que es muy parecido al de Instagram, pero que es de phishing. Lo que pasa es que no es perceptible de cara a la persona que lo está recibiendo. El mensaje generalmente le hace pensar al usuario que está infringiendo las normas de copyright de Instagram o que puede ser que tenga la oportunidad de verificar su cuenta. Tienen más o menos estas dos vías. La primera, que es la de que está infringiendo sus normas de copyright, lo que le hace al usuario es ponerse muy nervioso pensando que le van a cerrar el perfil. Entonces, como le entra tanto nervio porque piensa que le van a cerrar el perfil, ese es el momento perfecto en el que el usuario clica en el enlace de phishing y automáticamente lo que le hace es, como si hubiese salido la sesión, le hace poner usuario y contraseña. Es de primero de phishing, pero que la gente cuando está nerviosa normalmente cae. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, pues lo que hacen es que como ya han accedido a la cuenta de Instagram de esta persona, ojo, a muchos de los clientes, a pesar de tener la doble verificación activada, tanto a través de la aplicación como a través de SMS, cuando les llega ese código, el delincuente les dice, le habrá llegado un código de 6 dígitos, escríbanos cuál es el código de 6 dígitos y las personas lo escriben. En el momento en el que lo escriben, el otro ya está abriendo la sesión de su Instagram con la cuenta de la víctima. Con lo cual, automáticamente le cambian el password, les echan de las sesiones de los dispositivos que eran de su confianza. En el caso que no tenga la víctima el doble factor de verificación activado, se lo activan con un número de teléfono del delincuente y ahí lo que hacen es dos cosas. Uno, eliminan las fotografías del timeline de la víctima o las archivan. En el caso en el que su perfil vaya a ser utilizado para poder extorsionarle, las van a archivar y les van a hacer creer que la información ha sido eliminada y que si la quiere recuperar, pues que le pague la cantidad que ahora veremos. Y en algunas otras ocasiones, si el perfil va a ser utilizado para otros fines, directamente lo que hacen es eliminar esa información. Cambian la imagen del perfil, cambian la descripción y ya está lista para poder ser utilizada como gancho y en unos días, en algunas ocasiones, ser vendida. Y también veremos
a cuánto se está vendiendo cada una de nuestras cuentas en función del número de seguidores que tengamos o en función de si la cuenta es o no es una cuenta verificada. Hay otras técnicas. Hay phishing, por ejemplo, para poder hackear a usuarios que son anónimos de una forma más masiva y desde cuentas que sí tienen una credibilidad. Con lo cual, pueden hackear, por ejemplo, la cuenta de un personaje público o de un influenciador de la opinión pública mediante el envío o la publicación de una oferta exclusiva con un enlace, por ejemplo, para la compra de Ray-Ban. ¿Qué es lo que están haciendo? Y esto le pasó a un cliente nuestro. Utilizaron su cuenta, que tenía 16 millones y medio de seguidores, que es bastante, ya es un altavoz suficientemente grande, como para poder utilizar una de sus publicaciones como si fuese una oferta exclusiva. De manera que cuando los diferentes seguidores están viendo esa publicación o han recibido una notificación que ese usuario ha hecho una publicación, van a un enlace o van a una oferta que cuando pinchan sobre ella están haciendo un pago a una cuenta de PayPal que claramente no es la cuenta de PayPal de Ray-Ban, sino que es la cuenta de PayPal de los delincuentes. Pero claro, como se está haciendo desde un perfil de una cuenta que además de estar verificada es de un personaje público al que nosotros estamos siguiendo, se gana toda la credibilidad posible. Al poder proceder al usuario verificado o personaje público, claro, como cuenta con una elevada comunidad y que es una persona que tiene cierta credibilidad, pues la promoción evidentemente pasa como que fuese real. Los usuarios pican, introducen los datos, en algunos casos de PayPal, otros, en otras ocasiones de la propia tarjeta, y recordemos que la mayor parte de los usuarios en Internet siguen utilizando tarjetas de crédito para poder hacer sus pagos o de débito. Con lo cual ya no es solo que no les va a llegar nunca las gafas estas de Ray-Ban, sino que además están dando datos de domicilio, nombres completos y apellidos, correo electrónico y los datos bancarios o los datos de pago. Luego tenemos otro tipo de pasos de los que hacen, que es la extorsión económica a los conocidos de la víctima. Una de las cosas que hacen es, si es un personaje público, o en el caso también que sea un personaje anónimo, los delincuentes lo que hacen es empezar a entrar en contacto con sus seguidores o con sus conocidos y empiezan a decirles que para poder recuperar esa cuenta van a tener que hacer un pago de X número de dólares americanos o en este caso de bitcoins. O ya nos hemos encontrado con otro tipo de criptomoneda y que si acceden probablemente, pues bueno, también claramente se van a quedar no solo con sus datos de pago y con su dinero, sino que en algunas ocasiones ya nos ha pasado que clientes nos vienen que después de haber pagado no les han retornado la cuenta. Pero ahora vamos a ver cuál es el importe de las ventas que se están haciendo de los diferentes perfiles en el mercado negro. Bueno, hemos hecho algunas falsas negociaciones con los delincuentes. Hay una persona en nuestro equipo que habla turco y la mayor parte de los ataques que nos están viniendo y de las extorsiones provienen de Turquía. No solo con las IP, sino con la forma de redactar se puede ver mediante el análisis lingüístico que provienen de perfiles que su inglés es con inferencias turcas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los delincuentes contactan con nuevas víctimas para poder vender esas cuentas que han sido hackeadas. Es decir, por un lado están extorsionando a la víctima para que les pague y que recuperen la cuenta y por otro lado están vendiendo las cuentas, pues, o tratando de vender las cuentas a posibles compradores que claramente también pueden acabar siendo víctimas de phishing y de hackeo. Entonces, al recuperar las cuentas hackeadas, podemos ver en los DMs que los delincuentes han estado cruzándose mensajes con otros usuarios y han estado negociando los precios, con lo cual es una situación de mercadeo 100%. Es muy curioso que en algunas de las ocasiones que hemos tenido la posibilidad de escribirnos con ellos, algunas veces a través de WhatsApp, a través de los mensajes que además ellos utilizan números de teléfono virtuales americanos, pues es muy curioso porque nos dicen cuando les preguntamos, oye, es que sepas que esta cuenta ha sido denunciada al Cuerpo de Seguridad del Estado de la zona en concreto y que bueno, pues toda vuestra actividad delictiva va a ser investigada. Y nos contestan con mucha cara dura diciendo que no tienen ningún tipo de miedo y que saben que no van a poder hacer nada con este tipo de delitos. Con lo cual considero que es importante que se sepa que antes de iniciar una actividad delictiva de este tipo ya se está haciendo este tipo
digamos que de comprobación de cuál es la situación legal para poder hacer este tipo de delitos. Y ahora es a cuánto podemos estar comprando estas cuentas de Instagram o cuánto se están intentando vender. ¿Cuánto se vende una cuenta de Instagram que el pago casi siempre es en céntimos de bitcoins o en dólares americanos? Bueno, pues un perfil con 80.000 seguidores nos lo estaban vendiendo a $70, que no es nada. Un perfil con 1 millón de seguidores nos lo estaban vendiendo a $875 americanos. Y un perfil con 15 millones de seguidores a $13.000 americanos. Esto parece casi como si fuese una oferta, ¿no? Porque si comparamos el de 1 millón de seguidores con el de 15 millones de seguidores, pues digamos que no nos saldrían las cuentas. Pero esto es el precio al que ahora mismo se están rifando las diferentes cuentas. A pesar de que el pago casi siempre es con bitcoins, y nos hemos encontrado que rastreando varios de los monederos de bitcoins con los que estaban extorsionando a nuestros clientes y les estaban haciendo la oferta para poder hacer el pago, pues en uno de ellos había 1,5 millones de dólares en transacciones, que se dice pronto, pero hay que ver lo poco que les está costando desde el punto de vista tecnológico el armar una pequeña y breve infraestructura que, sobre todo, en lo que más apalancado está es en la mínima inferencia de ingeniería social que están utilizando y que además no tienen que innovar en cada ataque, sino que realmente nos puede servir para prácticamente todos los ataques. ¿Cómo hacen ese profiling y ese targeting? Bueno, pues lo que nos hemos ido encontrando es que su infraestructura es muy sencilla, que la mayor parte de las IPs de estos delincuentes y del tipo de modus operandi que están utilizando proviene desde Turquía. Ya digo que no únicamente por las IPs analizadas, sino también por la forma de escribir, incluso cuando hemos ido teniendo una conversación con ellos. Y es importante tratar de contextualizar que el crimen organizado tiene los brazos larguísimos, con lo cual el dinero que se está obteniendo de la venta de estos perfiles y de la extorsión de estos perfiles sirve para poder financiar algunas otras actividades criminales, como por ejemplo el terrorismo. Con lo cual es muy importante también que se comparta esta información, porque si nosotros estamos cediendo a una extorsión, como nos ha ocurrido con algunos clientes, cuando ellos ceden, una de las cosas que se les explica es: tú estás incurriendo en un delito y cuidado, porque cuando se haga una investigación, muy probablemente tu pago va a constar en esa investigación, en el caso en el que llegue a manos de Interpol o en el caso en el que llegue a manos de Europol. Se está incrementando en los últimos meses, esto es una cosa que va absolutamente a más. Ahora hace unas semanas que había frenado y ahora está volviendo otra vez a crecer, y nos estamos encontrando con los casos en los que, aparte de estar haciendo este tipo de acciones, en algunas ocasiones se encuentran fotografías que son suculentas desde el punto de vista íntimo o erótico, empiezan a extorsionarles con estas imágenes que pueden encontrar en sus mensajes directos principalmente en sus mensajes directos. Y en algunas otras ocasiones nos estamos encontrando una cosa que nos llama mucho la atención, y es que se utilizan parte de las imágenes que se han encontrado en los mensajes directos o en el propio timeline de esa persona para darse de alta un perfil en OnlyFans, y cobran por la suscripción a esos perfiles de OnlyFans. Los usuarios anónimos no están más a salvo que los personajes públicos de estos ataques, porque ya sabéis que muchísimas veces lo que más está cotizado no son las imágenes de personajes públicos, sino son las imágenes y los vídeos de personas que están haciendo aparentemente una cosa súper normal, que es estar delante de un ordenador trabajando, teniendo una conversación con alguien, y que estas imágenes se están utilizando, o imágenes de un entreno, o imágenes, por ejemplo, de una pareja o de unos amigos, personas que están en bikini, pues todo aquello que se pueda ir utilizando en diferentes aspectos. ¿Cómo podríamos tratar de evitarlo? A pesar de que la seguridad absoluta, por supuesto, que no existe, pero bueno, parte del trabajo que podríamos hacer para poder evitarlo es activar el doble factor de verificación, que desde mi punto de vista debería de ser obligatorio en todas las redes sociales y en todos los sistemas, que nos podemos encontrar de comunicación en Internet. Obviamente, utilizar
contraseñas que sean diferentes en los diferentes servicios que tenemos, porque el origen principal muchas veces, cuando ya están dentro de la propia red, muchas veces lo que tenemos que hacer como auditoría para poder securizar el perfil de los usuarios es ver de dónde han conseguido esa contraseña, y la mayor parte de ellos formaban parte de bases de datos que habían sido liqueadas, es decir, que habían sido ya publicadas en otros lugares de internet, y que lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues claramente era que tenían el usuario por un lado, la contraseña por otro, que probablemente era la misma que se había filtrado en otra de las diferentes bases de datos que había y que han probado, ha funcionado ya, enseguida han ido hacia adelante. Para nosotros sería importantísimo que se hiciese una búsqueda continuada con alertas. Esto es parte del servicio que hacemos, es la búsqueda continuada de aquellas credenciales, correos electrónicos, nombres de usuarios y otra serie de informaciones de los diferentes usuarios, tanto si somos personajes públicos como si somos personajes completamente anónimos o si somos empresas. Que se busquen esas informaciones y que se solicite la eliminación de estas mismas en Internet. No facilitar, por supuesto, los datos de acceso por mensaje a nadie y no abrir enlaces sin asegurarnos de cuál es el origen de ese enlace. Hay algo que nosotros siempre recomendamos. Nosotros tenemos una colaboración con varias empresas que tienen aplicaciones que son gestores de contraseñas, y con estos gestores de contraseñas lo que enseñamos a los diferentes equipos de community management o de agencias de comunicación o inclusive de determinados tipos de empresas es a poder trabajar con estos enlaces y con estas contraseñas sin que el otro compañero lo vea. De manera que yo comparto con cualquiera de los compañeros que tengo en el despacho, pero le estoy compartiendo, digamos que el token de acceso, no le estoy compartiendo toda la información en texto plano. Y eso es algo que a los clientes, en parte del trabajo que hacemos con ellos de securización de los perfiles, utilizamos con ellos pues este tipo de gestores de contraseñas. Ahora bien, si esto no lo hacemos, ¿qué consecuencias podemos encontrarnos? Pues bueno, nos podemos encontrar, por ejemplo, que están accediendo ilícitamente a nuestras comunicaciones, que nos están suplantando la identidad una vez ya han accedido a nuestro perfil o sin haber accedido. Hemos tenido clientes que les estaban replicando sus cuentas, no únicamente en esas propias plataformas como por ejemplo Instagram o Twitter o TikTok, sino que lo que decía hace unos minutos, que escogen todas las informaciones que les parecen interesantes, tanto de imágenes o vídeos, y replican esos perfiles en OnlyFans. Entonces empiezan a recibir una suscripción. Y los usuarios que son víctimas de esta suplantación no son conscientes de que está ocurriendo hasta que alguien de su entorno o alguien que les reconoce les dice: oye, pero tú tienes una cuenta en OnlyFans. Entonces hemos tenido que acompañar a clientes a la comisaría de policía para que puedan poner la denuncia sobre lo que les está ocurriendo. También podemos ser víctima de una extorsión, justamente por lo que estaba explicando. Pueden también tratar de acceder a nuestros datos bancarios o pueden incluso revelar secretos como parte de la extorsión. Es decir, agarran unas cuantas fotografías, las hacen públicas en otro perfil, pero que son fotografías que no estaban en nuestro timeline, sino que estaban en nuestros mensajes directos. Entonces las hacen públicas y dicen: si no quieres que sigamos haciendo públicas estas imágenes, paga la cantidad que te estamos diciendo y liberaremos, por un lado, tu cuenta, es decir, la deshackearemos, y por otro lado también eliminaremos este perfil que nos hemos creado con tu información. Como veréis, es todo bondad el mundo este del mercado negro. Como consecuencia para las víctimas, pues en algunas de ellas nos hemos encontrado que les han secuestrado el dispositivo, en otros que les han secuestrado solo los perfiles en las redes sociales, en algunas otras ocasiones que han accedido a su información bancaria y que han empezado a hacer cargos en diferentes tarjetas, que les han exigido pago a cambio de poder devolver la normalidad, que han accedido a estas imágenes íntimas, que están filtrando ese contenido de carácter privado entre su entorno, que han accedido a otros datos de contacto, como por ejemplo la dirección postal, el teléfono personal, datos de la pareja, de la familia, de los hijos, o que les están estafando, les están hackeando o están empezando
a acceder a toda la agenda de contactos que esa persona tiene en las diferentes redes sociales. Como consecuencias, desde el punto de vista más reputacional, claramente sería la pérdida de credibilidad de cara a la audiencia, porque dependiendo del tiempo que esté el perfil hackeado y de las informaciones que estén publicando, va a tener una pérdida de seguidores. Puede también, por supuesto, estar teniendo un baneo del propio perfil después de estar sufriendo este hackeo, y algunos clientes nos están remitiendo quejas diciendo que después de que les hayan hackeado parece que estén teniendo un shadow ban, que digamos que su cuenta en la red social está teniendo un problema de, vamos a decir, como de visibilidad y de capacidad de difusión, como que están llegando a menos personas y el engagement les está bajando. Fuentes oficiales directamente en Instagram nos están diciendo que no es una consecuencia directa, pero a lo que a nosotros nos llega por parte de los clientes es que sí que están teniendo este tipo de problemas. Es como que el algoritmo no está pensado para que eso ocurra, porque se sobreentiende que no es una cuestión de responsabilidad del propio usuario, pero la realidad es que no reportan estos problemas. Por supuesto, también podemos tener problemas de relaciones personales o laborales. Vamos a poner el caso de alguien que le han hackeado un perfil justo antes de lanzar una película, o con un cliente con el que llevamos más de 6 meses tratando de recuperar la cuenta y que ese cliente se ha dado de alta con el mismo nombre de usuario que utilizaba cuando tenía la otra cuenta y con otro correo electrónico que también estaba vinculado, pues por muchas prisas y por diferentes cuestiones, ha decidido darse de alta otro perfil así. Bueno, pues ahora Instagram dice que no puede haber dos perfiles con el mismo usuario, con lo cual no tiene posibilidad de recuperar ese perfil anterior. Y eso le está generando un problema laboral porque no puede dar a conocer con el mismo nivel de difusión todas las campañas, todas las obras teatrales y todo lo que estaba haciendo, que evidentemente es el motivo por el cual tiene un perfil en Instagram, que es para darse a conocer. No digo nada cuando hablamos, por ejemplo, de tiendas que se dedican al social shopping y que lo que están haciendo es utilizar como canal de venta la propia cuenta de Instagram, o en algunas ocasiones medios de comunicación que les han hackeado la cuenta de Twitter. Bien, esto también puede tener consecuencias desde el punto de vista económico, como ya estaba indicando, porque bueno, por supuesto, por el dinero que tú estás haciendo entrega al delincuente, porque puedes también tener en algunas ocasiones la pérdida del empleo o la pérdida de la retirada de las marcas o de los patrocinadores, porque puedes tener una pérdida de negocio, como indicaba ahora con algunas de las diferentes tiendas online, o en algunas ocasiones también se puede perder la inversión de un posible negocio que ibas a hacer. Y además de todo esto, te genera dos conceptos. Uno, que es el lucro cesante, es cuánto estás dejando de ingresar por lo que te ha ocurrido, y por otro lado es el coste emergente, cuánto dinero tienes tú que invertir para volver otra vez a tener la normalidad de tu actividad a través de Internet. Algunos casos reales, porque yo creo que esto a uno no le acaba de entrar bien en la cabeza, y mucho menos por el circuito emocional, hasta que no estamos viendo un caso real. Por ejemplo, una de nuestras clientas, que es Cayetana Guillén Cuervo. Cayetana, un domingo a la mañana, recibió una notificación por mensaje directo de aparentemente un perfil, como decía al principio, de Instagram, que le estaba diciendo que estaba infringiendo las normas de copyright. Bueno, pues ella pensó que realmente era Instagram, clicó en ese enlace y a partir de ahí se desató pues toda la situación de hackeo que se dio. Empezaron también a extorsionarla, empezaron a mandarle mensajes a través de WhatsApp, porque ya tenía vinculado el número de teléfono de WhatsApp, que es el número de teléfono con el de la propia cuenta, y a partir de ahí empezó a trabajar con nosotros para la recuperación de la cuenta y la securización de la misma. Otro caso, por ejemplo, el de Itziar Castro. Itziar Castro, que le secuestraron la cuenta de Instagram y la empezaron a extorsionar para que pagase y así se la pudiesen devolver. En ambos casos se pudo recuperar las dos cuentas, y no es casual que les pasase a dos actrices. Es porque fue como un caballo de Troya, que primero entra a través de un perfil, accede al resto de los contactos que tiene en mensajes directos con estos otros perfiles y empieza a irse propagando por las diferentes audiencias que tienen.
otra persona que también fue víctima, que también es clienta, que es Eva Isanta, otra actriz, que le hackearon la cuenta y que muy amablemente también nos lo agradecía, y que una de las cosas que había ocurrido es que en este caso estaba recibiendo pues un mensaje directo en el que también parecía que le estaban diciendo que estaba infringiendo las normas de copyright. ¿Qué es lo que nos encontramos también? Que no solo afecta a ese sector en concreto, a las personas que son más conocidas como personas que son actores y actrices de primera línea, sino que también, por ejemplo, Paula Fernández Ochoa, que aparte de ser abogada, es preparadora física de diferentes atletas de primera línea, pues se encontró con que le estaba llegando un mensaje directo en el que parecía que estaba infringiendo ciertas normas. Cuando ella pinchó sobre este enlace, empezó a ocurrir todo lo que os he estado explicando anteriormente. En el caso de Paula, empezó también a recibir como, digamos que mucho impacto por parte de su audiencia, porque a ella le estaban cambiando las fotografías y le estaban cambiando el nombre de la cuenta. Voy a decir un truco que es muy importante, y es que todos deberíamos de tener almacenado unas informaciones básicas para que en el caso hipotético en el que nos hackeasen el impacto fuese menor. Lo primero de todo es la ID de usuario del perfil. Evidentemente, con qué correo electrónico nos hemos dado de alta, con qué número de teléfono lo tenemos vinculado, cuáles son nuestras verificaciones de pues estamos a través de Duo o estamos a través de Google Authenticator. Tendríamos que saber también cuáles son las IPs con las que normalmente más estamos accediendo, más tener pre-rellenado el formulario de hackeo de la cuenta y otra serie de informaciones que en el caso de ser una empresa deberíamos de tener, como las escrituras, bueno, y otra serie de informaciones. Y esto siempre lo tendríamos que tener almacenado. Nuestra recomendación profesional sería que estuviese en un gestor de contraseñas que también pudiese tener gestionadas ciertas informaciones en carpetas que están no solo cifradas, sino guardadas con una contraseña y con un doble factor de verificación. También le ocurrió a otro cliente, Eduardo Casanova, bueno, fue cliente después del hackeo. En este caso, aparte, empezó a recibir otro tipo de ataque, que era el ataque de calendario, que esto se podría hablar en otra ocasión, mediante el cual le habían suscrito con el mismo correo electrónico que le habían hackeado la cuenta a una serie de calendarios y que le acababan apareciendo notificaciones de infracciones de seguridad y de otro tipo de cuestiones. Y esto mismo también le ocurrió en SIAR, con lo cual mucho tiene que ver no solo el hackeo, sino que después tratan de intentar pues ir viendo cómo les puede salir rentable esta información que ya han obtenido. Algunas soluciones, y ya por acabar porque se nos va acabando el tiempo. Bueno, pues algunas de las soluciones que podemos tener son las siguientes. La ayuda con el deshackeo de esta cuenta, ayuda con el proceso de denuncia, porque esto no lo he dicho, pero es vital que haya cuantas más denuncias posibles de este tipo de situaciones, porque está claro que los cuerpos de seguridad del Estado no van a poder tener los recursos suficientes, tanto a nivel humano como a nivel tecnológico como a nivel económico, si no hay un volumen de denuncias que visualmente y estadísticamente haga merecer la pena el tener una unidad propia. Por ejemplo, en Chile, dentro de la PDI, tenéis una unidad que es buenísima, que es para todo aquello que tiene que ver con ciberdelitos. Bueno, pues es muy importante que se puedan denunciar estas situaciones, porque además, en el proceso de recuperación, la propia denuncia nos sirve para poder recuperar la normalidad de esa cuenta. Luego ayudamos a los clientes a securizar esa cuenta y luego les ayudamos a que ganen en privacidad. Se hace todo un rastreo y una auditoría de la identidad digital de esas personas o de esas empresas, tanto si son personajes públicos como si son personajes absolutamente anónimos ciudadanos, para poder ver todas esas informaciones, dónde han podido ir a acabar y cuál ha sido el origen del intento de acceso a sus cuentas sociales. Y a las personas que son personajes públicos se les ayuda a que puedan verificar su perfil, que digamos que de cara a la recuperación de un perfil en muchas ocasiones es mucho más fácil de que te puedan recuperar la cuenta si tu cuenta ha sido previamente verificada y se ha hecho un trabajo de preparación anti-hackeo.
Pues por mi parte, tengo que dar las gracias por este ratito que hemos podido estar aquí y dejo el micrófono abierto para poder hacer dudas, consultas, quejas, sugerencias, lo que buenamente cada uno considere. Muchas gracias, Selva. La verdad es que estuvo muy informativa la charla. La verdad es que yo creo que muchas veces los que somos más técnicos y trabajamos más en el mundo de la ciberseguridad no conocemos todo este ámbito, así que de verdad muy interesante. Ya hay muchas preguntas. Muy bien. Algunas relacionadas a Chile, pero voy a tratar de hacer la mayoría que pueda. Por ejemplo, voy a partir con una de las últimas preguntas de Bárbara, que preguntaba si era posible legislar sobre la suplantación de identidad. Sí, es posible legislar. Hay que diferenciar entre la usurpación de identidad y la suplantación de identidad. La suplantación de identidad generalmente se da en situaciones en las que se está utilizando no solo ese propio perfil, sino también muchos otros aspectos de la identidad analógica de la persona. Y también es importante ver si se está utilizando la identidad técnica, es decir, si por ejemplo están utilizando nuestra máquina o nuestras conexiones para poder hacer un falso acceso a determinados servicios. Pero sí que se puede legislar y de hecho en nuestro país, por ejemplo, está legislado. Y vale. Andorra normalmente utiliza prácticamente el mismo código penal que se está utilizando en España y hay muchos países que lo van copiando. Nosotros vamos detrás de Francia, por ejemplo, de Alemania, y supongo que esto va un poco así en cascada. Acá hay otra pregunta. Según la legislación actual en España, dice, no es mucho lo que se puede hacer punitivamente en contra de quienes negocian este tipo de cuentas, me imagino yo, a suplantaciones y ese tipo de cosas. ¿Es así o no es así? Sí, no, depende de qué capacidad de identificación de la identidad técnica se puede obtener. Es decir, nosotros uno de los servicios que más hacemos es siempre con el trabajo de la detective privado detrás, o sea, esto es obligatorio, y con el conocimiento del cuerpo policial se hacen balizamientos. Por ejemplo, en situaciones sobre todo de acoso, en las que ahora nos estábamos encontrando con un caso muy duro, que es una familia que ha perdido a su hija, y que se está acosando a los perfiles de la hija fallecida a través de diferentes redes sociales, que esto tiene una tendencia que ya se le ha puesto un nombre hace años, que es Dancing on the Rip, como se están riendo de la persona que ha fallecido. Entonces, para poder identificar cuáles son las identidades que hay detrás, muchas veces la única forma que es concluente y que es proporcional y que es la oportuna para poder conseguirlo, no es mediante Open Source Intelligence, porque esa persona que lo está haciendo se está tratando de anonimizar el máximo posible. Con lo cual se hace un balizamiento de esa cuenta y se trata de obtener la identidad técnica que hay detrás. Con esa información, más con la denuncia pertinente al juzgado de guardia o en algunas ocasiones cuando son menores de edad a fiscalía, se puede obtener toda esa información, se les aporta y ahí se hace por parte del juez un mandamiento judicial a la compañía, pues si es Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, la que sea, para que puedan tratar de aportar cuáles eran las IPs, bueno, pues toda la retahíla de fingerprinting y, lo más importante, que luego se pueda oficiar a la compañía, al Internet Service Provider, para que pueda dar datos de las conexiones que hubo. Evidentemente, cuando es algo que está profesionalizado, de hecho se hizo muy público que había varias empresas en Latinoamérica, como por ejemplo i3 Ventures o Nightstream, que estaban haciendo campañas de desprestigio orquestadas para poder atacar contra diferentes líderes políticos o contra diferentes empresas. Cuando es en ese caso, hay que hacer otro tipo de investigaciones mucho más avanzadas, que también las hacemos, pero se puede técnicamente. Otra cosa es que no hayan dejado ningún tipo de equivocación o que no haya habido ningún tipo de error humano y que con lo cual pues se acabe dilatando en el tiempo, como nos ha pasado con algún caso durante 5 años. Pero la legislación sí que lo contempla. Lo que ocurre es que muchas veces, y digo un caso muy, muy claro, si las IPs, por ejemplo, acaban apareciendo que son todas de Panamá, Panamá te dice así y no te contesta. O si tienes la mala suerte de quedas con Proton Mail o con otras que no voy a decir, o con Telegram. Mira, acá hay otra pregunta que dice, ¿a nivel de legislación el convenio de Budapest ha contribuido el actuar de las policías para perseguir este tipo de acciones o no? Sí, y depende de cada país.
Vale. Insisto en que depende de los tratados internacionales que haya entre los diferentes países. Por ejemplo, Andorra no tiene tratado internacional con Estados Unidos y cuando se encuentran con alguna problemática, como por ejemplo algo que esté ocurriendo a través de Instagram o a través de Facebook o a través de WhatsApp, pues lo tiene complicado. Vale. Mira, acá hay otra pregunta también. Bueno, sabiendo que existen peritos legales en el área de la ciberseguridad, la pregunta es, ¿también existen jueces preparados en estos temas? Y tanto. Tuve la grandísima suerte de hace 2 semanas poder hacer clase. Bueno, cada año hacemos clases en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces hay fiscales que están especializados en delitos tecnológicos, que son muy buenos. Aquí tenemos uno, Roberto Valverde, que es una máquina. O tenemos a Bermúdez, que es otra máquina. O bueno, da igual, hay bastantes personas. Ahora, el tema es, cuando uno va a iniciar un proceso judicial, o primero un proceso policial para que acabe en un proceso judicial, no tiene que tener ni el mínimo fallo. No puedes presentar una captura de pantalla a lo loco. Tiene que ser bien hecho la certificación digital. Claro. Y muy importante, cómo se les explique a los jueces. Para mí es vital la puesta en escena que haces en el momento en el que vas al juicio. Tú a una persona que tiene 60 y tantos años no te puedes poner a hablarle de IPs ni te puedes poner a hablarles de identidades técnicas porque dirán, ¿qué me estás contando? Entonces, claro. Hay que hacérselo hasta con dibujos, sin faltar el respeto a ellos, ¿eh? Sí, claro, obvio. Y acá una relacionada a Facebook y era el momento en que estaba hablando sobre Facebook. Dice, ¿Facebook no puede analizar ese tipo de links o ligas semánticas sospechosas? Yo creo que sí. Probablemente depende cómo uno se lo pida a Facebook. Facebook tampoco puede entregar toda la información del usuario, sobre todo identidad, a menos que exista una orden judicial, ¿cierto? Me gusta mucho eso porque abre ahí un melón muy gordo. El primero es, me consta que en casos en los que ha habido una sospecha firme de riesgo para la vida de una persona, Facebook ha entregado un archivo inmenso de información de ese perfil al cuerpo policial competente de la zona para que identificasen a ese usuario y tratasen de prevenir el suicidio. Ahora yo digo, si eso se obtiene, también se puede utilizar para otros casos, como por ejemplo los de acoso, como acosos que son reiterados, pero ahí entramos en una pugna con algo que para ellos en Estados Unidos es vital, que es el tema de la libertad de expresión. Entonces entramos en el conflicto entre libertad de expresión o no. Y luego otra cosa, y es que yo creo que estas plataformas sociales, que todos, bueno, trabajamos en ellas, etcétera, son muy buenos monetizando nuestros datos y no tan buenos, vamos a ponerlo así, dando respuesta a los problemas que se nos ocasiona en esas redes, tanto a nivel empresarial como a nivel emocional y personal. Entonces, pueden disponer de esos datos y disponen de esos datos, otra cosa es cómo se utilicen. Pero tengo que decir, en beneficio de ellos, que hay gente muy buena trabajando en esas plataformas. Sí, de hecho me consta, tengo un muy buen amigo que trabaja en el área de menores, justamente todo el perseguimiento que se le hace al grooming, al sexting, etcétera. Pero lamentablemente, y probablemente porque así tiene que ser, también existen muchos protocolos para poder entregar cierta información o no. O sea, probablemente en el caso de acoso, mientras realmente no se logre comprobar de que esa persona a la que están acosando tiene un riesgo de vida, probablemente Facebook tampoco entrega la información, y lo mismo otras redes. Exacto. Estaría bien que se aplicase un poquito la inteligencia artificial para poder prevenir este tipo de comportamientos. Ok, a claro. La libertad de expresión, pero hombre, si le estás arruinando la vida a alguien y te ha hecho 500 denuncias, voy a hacer un truco. Cuando vean un perfil que está acosando, que no vayan todos en manada, porque si no le cae a la misma persona que digamos que es la moderadora. Hay que ir esperando y hay que ir haciendo esperas en tiempo y también cambiando de dispositivo y de IP para ir atacando al propio perfil, porque si no, le cae al mismo corrector y ya no funciona. Claro. Excelente charla, Selva. Muchas gracias, de verdad. Había muchas preguntas más, pero lamentablemente por tiempo no podemos hacerla. Así que fue una experiencia increíble para nosotros haber contado con tu charla y presencia virtual, aunque sea hoy día en 8.8 Solidaria. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y yo le vuestra labor. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá puedas venir en un próximo futuro cercano a Chile. Así que... Mira, ya estoy yendo. Excelente, muchas gracias. Y bueno, gracias. A la audiencia, ustedes saben, no se muevan porque de hecho seguimos con mujeres.
seguimos en este ámbito también y se viene una chilena, Jessica Matus, que es muy destacada en el ámbito también legislativo de protección de datos, etcétera. Así que no se muevan de su escritorio. Comiencen.